Hola, ¿cómo les va, amigos del básquetbol? Bienvenidos a una nueva fecha y en especial a este comienzo de playoff. Estamos en Defensor del Sur en un partidazo. Por un lado está Huracán, por el otro lado está Patagonia. Jimé, ¿cómo te va? Así es, Raúl, y nada más lindo que los playoffs del básquet femenino santiagueño. Como venías mencionando, tenemos por un lado la experiencia de Huracán y por el otro a la juventud de Patagonia. Ambos en la fase regular terminaron cuarto y quinto, así que va a ser un partido bastante parejo en este comienzo de la Copa TIC en lo que son los playoffs, ¿no? Exactamente. Nosotros los invitamos a palpitar el partidazo abriendo los playoffs, Huracán y Patagonia. Los quintetos, primero Patagonia, 4 para Adriana Orellano, 6 Luciana Farías, 8 Marinela Padilla, 12 para Valentina Robles, 14 Mariana Sosa. El quinteto inicial de Huracán la tenemos con la 6 a Milagros Cano, con la 8 a Camila Corbalán, con la 9 Micaela Cajal Gallardo, con la 10 María José Vera y con la 15 Sol Silva Isi. Todo listo para comenzar el partido aquí en Defensores del Sur. Va a abrirse en la previa la serie más pareja de estos playoffs. De primera, naranja al aire, pelota al parque. Comienza atacando Huracán. Vera devuelve el sexto, rebote va a ser para Orellano. Recupera la jugadora Cajal Gallardo. Corbalán, Vera, ni lo duda. Doble del globo. Empezó enchufadísimo Huracán en lo que va a ser un partido bastante parejo entre dos clubes que son vecinos. Un clásico, ¿no? Podemos llamar. Así es. Que los dividirán 3-4 cuadras. Gendarmería los divide. Así es. Pierre Farías. Pelota de Cami Corbalán. Se frena. Milicano. Dos pasos arriba. No pudo ser. Acusó un golpe, Milagros. En la recepción sale Sosa, Mariana, el pase para Padilla, recupera de nuevo Huracán, Corbalán, se viene Cami, faja, lanzamiento, hay falta, me parece, y es así, de la número 12 de Patagonia. Así es, primer minuto de este primer cuarto y vemos un Huracán totalmente agresivo ante un Patagonia que por ahora no se logra ubicar en cancha. Irá por el primer lanzamiento. Ajustando un poco la pelota. Problemas técnicos con la naranja. Problemas técnicos. Podemos llamar problemas técnicos. Ahora sí. Irá Cami por el primer lanzamiento. Queda corto. Irá por otro más. Primer minuto y lo noto Huracán más enchufado. Así es. Segundo, que no toca el sexto. Por eso habrá salida para el equipo de Patagonia. El albiverde que sale ya con Farías. Abajo para Sosa, el gancho. Devuelve el aro, rebote para Cano. Sale con Vera. Sube Corbalán. Se frena, el pase para Silva Isi. Vera no encontró nunca a Milagros Cano. Salida para Patagonia. Farías, pase largo, recupera bien Vera. Tranquiliza y juega Cajal Gallardo. Mica que encuentra Vera. Pase para Silva Isi. Doble para Huracán. Y el primer doble para la número 15, Sol Silva Isi. Sale la jugadora Farías. Apertura. Javier Robles. Abajo para Sosa. En duelo con Cano. Hay infracción. Dice Julio Sosa, que tiene la misma cantidad de años arbitrando que yo de vida, por ejemplo. Increíble. Un dato ahí. Datitos de color, pero realmente son miembros importantes en estos partidos y obviamente en la federación, ¿no? Primer lanzamiento de Sosa, que no. Va a ir por otro lanzamiento. Micaela no puede convertir. Rebote va a ser para Sol Silva y sí. Apertura con Vera, otra con Sol Silva, se encuentran de nuevo con María José, adentro para Cano, a destiempo, recupera Padilla, falta de Milagros, infracción
de Cano. Vemos a Patagonia por ahora que no encuentra su juego, no puede llegar a incomodar a Huracán. Y bueno, Huracán que está haciendo de su juego en estos primeros 3 minutos. Farías mata el dribbling, pelota para Padilla. La marca es de Cajal. Lanzamiento de Marinela que no. Orellano que se anima y convierte 2 puntos para Patagonia. El primer tanto de Patagonia de la mano de Adriana Orellano. Duelo de hermanas, ¿eh? Me parece que sí. Todavía no ingresó a cancha Marisol. Lanzamiento de Vera de 3 que no. Rebote va a ser para Robles. Sale Valentina con Luciana Farías. Apertura, otra es con Robles. Movió el pie de pivot. Habrá salida para Huracán, que quiere empatar el partido. Mejor dicho, ampliar la brecha. Exactamente. Gana 4-2. Corbalán. Zona 3-2 por parte de Patagonia. Pelota para Cajal. Pasa Cano. Milagros. Juega de espaldas. El pase para María José. Extra pase. Corbalán. Afuera. Rebote para Sol Silva. La pide Cajal. Sigue Micaela. Pivotea. Encuentra el pase para Corbalán. Falta de Sosa. La dio Julio Ruiz. Habrá 2 lanzamientos para el globo. Increíble cómo Huracán logra acomodarse en la defensa de Patagonia. Encuentran el juego para llegar a este tipo de faltas, ¿no? Primer lanzamiento de Camila que no. Va a tener otra más. Tiene que amigar con el aro desde la línea de los suspiros. Ahora sí lo consigue. 5-2 arriba el globo. Sale Farías. Pasa primera línea. Habilitación para Robles. El lanzamiento afuera. Rebote de Gallardo. Cajal Gallardo. Sale con Vera. Corbalán. Quiere manejar los hilos del equipo de Calle Roca. Pelota para Cano. Penetra Milagros. Lanzamiento que no. Rebote de Sosa. Se viene Micaela. Hay infracción antes. En la falta. Habrá lateral para el equipo de Patagonia. Veníamos avisando y va a ser un partido bastante parejo entre 2 grandes rivales que nos ofreció la fase regular de la AFAP. Corbalán, gran pase para Silva. Dice, toma y hacelo. Y hay tiempo muerto solicitado por Patagonia, que cae por 5 en estos 4 minutos y medio de partido. Exactamente, Huracán entró con otra cara, entró agresivo en este primer cuarto, dando batalla con su goleador hasta ahora con 4 puntos, Sol Silva Easy. Por el lado de Patagonia, un poquito más desenchufado, costándole encontrar su nivel de juego, romper con los esquemas y por ahí ubicarse un poquito más con sus jugadoras. Todavía falta mucho, primero 5 minutos del primer cuarto. Cinco la diferencia. Está haciendo muy bien las cosas Huracán, quizás con más tranquilidad. Patagonia se lo ve un poco exaltado. Está defendiendo en zona el equipo verde, pero con muchísima paciencia el globo logra romper esa defensa. Y después es tratar de tapar los huecos. Hoy hay una gran ausencia y se va a notar hasta el momento en ambos equipos, porque así en Huracán es. Le falta el Sabatán. Y en Patagonia le falta Mariel Padilla. Una de las Padillas goleadora que tiene el conjunto verde y blanco. Pero bueno, habrá que ver cómo se manejan los hilos. No ponerse nervioso, todavía falta mucho de partido. Y sin duda alguna los playoffs del básquet femenino empezó con todo aquí en la cancha de Defensores del Sur. Vuelven los equipos. Sacará Patagonia. Sale Padilla. Pelota adentro. Sosa que convierte la bandeja.
y descuenta. Y una de las osas que encontramos en Patagonia, esta vez de la mano de Mariana. Pelota afuera, Cajal, corto el lanzamiento, rebote para Vera, pisaba línea. ¿O hay falta? No, hay falta. Hubo un empujón para que pisara la línea, mejor dicho. Exactamente. Falta de Adriana Orellano. Recupera Patagonia, sale rápido. Farías, la bandeja que no, rebote de Milagros Cano. Corbalán, pasa a mitad de cancha el globo. Sigue Camila, se le escapó a Vera. Un increíble pase que fue perdido, lamentablemente por la velocidad que amerita este partido, ¿no? Padilla. Pelota para Robles, otra vez con Orellano. Valentina, apertura con Farías. Mueve con Padilla Aranda, la zurda que no logra prosperar. Una ladrona más en la zona pintada. Mariana Sosa arrebató y le cometieron falta. Es de Sol Silva. Así es, analizando, me parece que Mariana Sosa será una gran molestia para Huracán en lo que resta de este primer cuarto. Y quién sabe en lo que resta del partido, ¿no? Va a ir Mariana por el primer lanzamiento. Lo consigue, descuenta. Se pone a dos puntos, Patagonia. Va a ir por el segundo. Queda corto, rebote para Corbalán. Se viene Camila, tranquiliza. Penetra, le cierran los caminos. Cano revierte con Cajal Gallardo. Sol Silva, extrapase. Vera. Infracción de Valentina Robles sobre María José. Y habrá dos lanzamientos para el globo. Primera modificación en la visita. Así es, ingresa con la número 9 en Patagonia, Paola De Marco. Y se retira con la número 12, Valentina Robles. Primer lanzamiento adentro, el segundo queda corto, rebote para Marinela. Sale con Lali De Marco. Toma calle central, administra, mira hacia adelante. Salta la ayuda. Padilla con el triple largo, sale Corbalán. Y son 3 contra 2. Camila, individual, bandeja, doble y falta. El primer doble de la mano de Camila Corbalán. La infracción de De Marco. El costa a costa de Camila Corbalán para volver a sacar 5. 3.55 se acaba el primer cuarto. El adicional de Camila que no prospera. Rebote para De Marco. Sale Padilla. Pase para Farías. Prepara, apunta. El triple que no. No llega Orellano. Por eso habrá salida para el globo. Tal vez por ahora Patagonia ha logrado filtrarse en la defensa de Huracán, pero no están resultando esos pases y a la hora de convertir. Poca eficacia a la hora de empezar a descontar en el tablero. Corbalán. Mueve Camila. Sigue marcando en zona Patagonia. Cano. El duelo es con Sosa. Se la deja Vera. Lanzamiento que no prospera. Rebote va a ser de De Marco. Pase largo para Farías. La bandeja afuera. Cachetazo de Cajal. Cano. Stop. Lanzamiento largo. Otra vez Milagros. Falta sobre Milagros Cano. La infracción es de Luciana Farías. Habrá que ajustar varias cosas en la defensa de Patagonia. Así es. Y su primera falta. Llegando a las 4. Huracán. Ahora modificaciones de nuevo en Patagonia. Así es, 5 por 6. Ingresa Marta Ceja y se retira con la 6 Luciana Farías. Va a ir por el primer lanzamiento Milagros. Corto. Tendrá la segunda oportunidad. Cano, ahora sí, simple. Para el globo que saca 6. Pase largo para Padilla. De Marco prepara el lanzamiento a distancia. Triple.
el primero de la recién ingresada Paola De Marco. Se pone a tres Corbalán. Sol Silva Isi. Penetra, se complica, caminó. Sí, señor. Sí, señor. Habrá salida para Patagonia. De Marco. La pide Cejas. También Orellano. Mata el dribbling. Pelota para Marta. Padilla. Pelota adentro, complicada. Habrá salida por Huracán. Se nota el cambio de juego en Patagonia con el ingreso de De Marco. Vera, lanzamiento largo, rebote para Cano. Cajal Gallardo, otra vez con Milagros. Lanzamiento, devuelve el cesto, rebote para De Marco. Sale Paola. Sosa, sin defensa, convierte el doble y saca la falta. Mariana Sosa. Llegando a los 5 tantos por ahora. Una jugadora bastante molesta que está teniendo Patagonia, con lo que tendrá que lidiar Huracán. Irá por el empate de Mariana Sosa. 2 minutos y se acaba el primer cuarto. Lanzamiento de Sosa. Afuera. La cachetea en última instancia, Orellano. Por eso habrá salida por Huracán. Y un cambio en el globo. Ingresa con la número 13, Mariana Vera. Y se retira con la 15, Sol Silva. 2-0-3 y se acaba el primer cuarto. La sube Vera. En este caso, Mariana Vera. Ahora sí. Vera. Se junta Mariana, María José, falla técnica. Sí, señor. Habrá salida para Patagonia. Pérdida de Huracán. Gran sprint final del equipo que hoy hace las veces de local. Hablamos de Patagonia. Cejas. De Marco. Sigue Paola. Se complica. Orellano. Adriana. Pelota perdida. Vera gira para un lado, el pase para Corbalán, Cano, todo pelota, dice Bucci, por eso habrá salida para Huracán. 1.30 y se acaba. Sale Cami Corbalán. Vera, corto el lanzamiento, la gana Cejas, pase largo y se va Adriana. Orellano no puede con la bandeja. Cano, que cacheteaba, lleva Corbalán. Pase para Micaela Cajal Gallardo. Apertura, Vera, finta de lanzamiento, se junta con Cajal. Otra vez con Vera, le quedan 10 en el reloj a Huracán. María José, buena defensa de Padilla. Así sale es. Cejas. Sigue Marta, pase para De Marco. Otra vez con Marta. 15 segundos para atacar Padilla. De Marco, Orellano. Corto el lanzamiento, rebote para Corbalán. 40 segundos le quedan al primer cuarto. Uno arriba el globo. Y Patagonia que va a pisarle los talones. Cano junta marcas. Saca con Vera. Se juntan las hermanas. Combinación sanguínea, se equivoca. María José. Sale Lali De Marco. Orellano. Pierde la pelota. La cacheteaba la jugadora de Huracán. 22 segundos. Vemos un Patagonia totalmente diferente con el ingreso de De Marco. Cambió su juego, empezaron a llegar más para descontarle al globo. Cejas, lanzamiento que no pudo ser. 19 segundos y medio. La última sería de Huracán en teoría. Pelota para Mariana. Vera. Apertura. Corbalán, Mica Cajal que queda corta, rebote y falta. Rebote era de María José, la falta es de Adriana Orellano. Y son faltas que hay que aprovechar porque estos puntos valen a la hora de estirarse en el marcador. Esta vez de 2 tiros. Irá por el primer lanzamiento.
María José, adentro. Va por otro más. Lanzamiento, también adentro. Simple para el globo. Pase largo, Orellano. La doble en la marca, 6-5. Padilla, pelota para Sosa. Encara Mariana con tablero. Doble para Patagonia. Y de esta manera termina el primer cuarto aquí en Defensor del Sud. 12 para Patagonia, 13 para Huracán. Partidazo aquí en el pasaje Lascano. Hacemos una pausa y volvemos.